era, ¿qué hora terminaban Giants Dodgers? Esto sucedió el lunes por la noche. Madison Bumgarner le decía, no me veas. Don't look at me. Y Yasiel Puig le decía, bueno, no sé cómo es en inglés. Es como pato playa, dog beach, algo así. Se vaciaron los dugouts. Pero bueno, y este martes Puig subió la fotografía con no me veas. Estaba el Titán y José de León. Dog beach, le decía algo así, ¿no? Pato playa. Rich Hill contra Eduardo Núñez. El jonrón 16 de la temporada y San Francisco se ponía al frente 1-0. Rich Hill, que no es su salida, se estaba tirando un juego sin hit en la sexta baja. Tony Cueto saldría del encuentro con una lesión en la ingle izquierda. 5 entradas, 1/3, 0 carreras y 6 ponches en la sexta baja. En ese mismo episodio, con un Audi 2, heredadas de Cueto, se vería Yasiel Puig. Ponche contra Steven Oakert. Y después Oakert, ahí mismo en ese mismo capítulo, contra Kike Hernández. Y corriendo gente caía el tercero. Oakert, 1 entrada, 2/3, 1 hit, 0 carreras, 3 ponches. En la novena abajo, los Dodgers abajo por 2. Sergio Romo contra el cubano Yasiel Puig. Dale vuelta al cuadro alegre, que no los oigo muertos. Siguiente, Romo contra Chase Utley. Primer salvamento de la temporada para Romo. Triple empate en los comodines de la Liga Nacional.